Hola Iván, ¿qué tal? Esto es TerraTalk News y estamos interesados en conocer qué es lo que pasó este viernes a las alrededor de las 18 horas, pero quizás esto haya sido antes. Por lo menos en la zona donde nosotros estamos, que es el partido de 3 de febrero, un intenso olor a residuos sólidos urbanos, basura común quemada. Se percibía en el aire el 3 de febrero. Estoy hablando cerca de la zona de Campo de Mayo, en Pablo Podestá. Hablaban los vecinos de la zona de aquí que habían visto por Ruta 8 en dirección a Campo de Mayo al menos dos unidades de bomberos a toda velocidad, pero algo extraño, no con sirenas encendidas, cosa que es muy normal, a pesar de que las distancias a donde tienen que ir es bastante lejana. Ellos encienden las alarmas sonoras, digamos, y las sirenas, y en este caso iban veloces pero silenciosos. Después nos enteramos que el tema era en José C. Paz, y de allí sos vos, Iván, y representás a la Unión de Vecinos del barrio San Atilio. Si es así, me decís, y si no, lo corregís vos. Encantado de conocerte. No, un gusto también, Ángel nuestro. Sí, nosotros somos de la Comisión de Vecinos Unidos de San Atilio, que es un barrio que está en el distrito de José C. Paz. Y sí, como vos lo mencionás, el día viernes tuvimos un problema que afectó principalmente al barrio San Atilio, pero a un montón de barrios también en general, por una quema impresionante que se dio en ese predio del Basural. Hace bastante tiempo que no había ese tipo de quema, la verdad que fue muy grande, que parecía uno que estaba en Londres del conurbano, ¿no? Porque no se veía nada y el olor era impresionante. La gente manifestaba que no podía salir de sus casas porque, o sea, tenían que estar encerrados y tapando todo las puertas, las ventanas para que no le ingrese el humo a la casa. Muchísimas familias que están con chicos o gente adulta con problemas respiratorios lo han sufrido más que cualquiera. Y bueno, y nosotros desde Vecinos Unidos nos encargamos de denunciar esta situación en nuestra página de Facebook, responsabilizando, ¿no?, a quienes son los encargados de cuidar ese predio, los que están a cargo de ese predio, que son ni menos ni más ni menos que el propio municipio de José Paz, a cargo de Mario Ishii, de su secretario de obra, Ronnie Caggiano, que son quienes están a cargo de ese predio, que ellos hace alrededor de 5 años han convertido lo que era un humedal, que existía porque es un predio que está al borde del arroyo Pinazo, límite con Derqui, Pilar, que sería Derqui, del barrio de Pilar y de Moreno. Está justo en esa parte límite sobre el arroyo Pinazo. Han convertido lo que era hace unos años, 10 años atrás, 15 años atrás, un hermoso espacio verde, que era un cauce natural de lluvia que dejaba que el barrio no se inunde. Hoy lo han convertido en un basural a cielo abierto. Y lamentablemente también, como es un basural, se generan este tipo de quemas que son lo que más se ve, que afecta a los vecinos y lo que más se ve, ¿no? Porque es algo que prácticamente te hace una vida imposible dentro de un lugar que no solamente afecta a San Antilio, sino a un montón de barrios y que, como vos lo has mencionado, se ha expandido muchísimo en este fin de semana. Exactamente. Entonces estamos ante un problema que no es nuevo, que por lo menos decís vos tiene 5 años y que a su vez se agrava porque hay habituales quemas, nada más que quizás ahora, en este último viernes 19 de agosto, se descontroló, se puede decir. Sí, se ha llegado a un desborde total porque fue impresionante. O sea, yo justo ese día no estaba porque me había ido a un. Habíamos participado junto como representante de Vecinos Unidos de una audiencia pública que se había realizado en La Plata, que justamente era sobre problemas ambientales. Pero sí, mis compañeros se han acercado y se vio que era
Estaban prendiendo fuego ramas con basuras, pero era impresionante el humo que eso había generado. Pero sí es un lugar donde generalmente se prende fuego todo el tiempo, o hay focos de incendio, todo que recurrentemente, que a veces para donde da el viento afectará más a un barrio o a otro. Si el viento va para un lado, afecta a los vecinos de Derqui. Si va para el otro, afecta a vecinos del barrio Néstor Kirchner de José Paz, o el viento lo lleva para Moreno o para San Atilio. Pero hace rato que no había este tremendo volumen de humo, que creo que, no sé, la última vez que había ido, había sido así, había sido hace tiempo, o sea que no se sentía tan fuerte como fue esta vez. Esto no quita que haya focos todo el tiempo prendido fuego y que es un problema, ¿no? Porque es algo que no se debe hacer porque es algo que enferma a la gente que vive alrededor y es un foco de contaminación grave. Obviamente, sí, la quema a cielo abierto. Entonces estamos ante una exposición a contaminantes que se emiten a través de la quema, originados en la quema, y que expone a la gente en forma casi permanente, porque aquí estamos hablando no solamente de contaminación de aire, Iván, sino también de otros recursos que van a ser afectados, si ya no lo están, no solamente por la presencia del basural, sino también por estos fenómenos de la quema a cielo abierto, o de los incendios descontrolados, ¿sí? Como en el caso este. Pero aquí estoy hablando de, pienso en el suelo, pienso en las napas subterráneas, porque esto no queda solamente en el aire y en los pulmones de la gente, especialmente los más vulnerables, que son los niños y las personas mayores, las mujeres embarazadas, en fin, todos en general, pero especialmente los más vulnerables. Te pregunto, Iván, en la zona, el agua que se consume, ¿hay agua de red, de agua corriente, digo? Yo no digo de agua potable porque sencillamente es potable cuando lo verifico en un papel y veo el análisis total de lo que se ha buscado como contaminante en el agua y este análisis me dice el resultado, me dice que está todo dentro de los parámetros normales y no hay problema, no hay riesgo. Ahora, como esos análisis son un secreto prácticamente, no se conocen, te pregunto a vos, ¿el agua? ¿Qué tipo de agua consumen en la localidad? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos justamente aparte de este basural es que no hay agua corriente, agua potable, no hay redes en José Paz, así como tampoco hay cloacas. Así que esto aumenta todo el foco de contaminación. Es una de las denuncias que siempre hacemos. Bueno, aparte que tenemos el basural, aparte que está el basural, no tenemos agua potable, no tenemos cloacas, la gente toma del agua de pozo o se compra los bidones o toma la gaseosa. Cada uno depende también sus recursos, ¿no? Pero sí, no hay agua potable, agua corriente, agua de red. Y lo que hace el basural también es que el basural despide unos líquidos que se llaman lixiviados. Cuando no Perfecto. están, o sea, no tiene membrana el basural, cuando son basurales ilegales, que no están controlados, despiden estos líquidos lixiviados que se van a las napas de agua que consume la gente, generalmente el agua que consume la gente se van a estas napas. Y bueno, esto genera también todo tipo de enfermedad, o sea que te estás totalmente expuesto a las consecuencias del basural, a sus enfermedades. Lamentablemente, bueno, es así. Después tenemos el problema, bueno, vos decías, el del aire con las quemas, que también es otro Que es problema y también. otro agregado de contaminantes a través del suelo para llegar a las napas de donde la gente extrae el agua de consumo, que a su vez es peligrosa, Claro. no solamente porque no la ingieran, sino también a veces, en muchos casos,
El mero contacto con la piel genera que el contaminante presente en el agua ingrese al organismo humano, ¿sí? O por lo tanto, no solamente mediante ingesta está el peligro, sino también por el mero contacto con la piel, ¿no? Y a través de Claro, heridas. Es gravísimo, es gravísimo realmente. Pero vos dijiste, perdoname, ¿no? Dijiste algo que me asombra. Basural ilegal, pero yo he visto testimonios visuales, videos grabados por vecinos, donde en esos basurales ilegales o irregulares, para ser más delicados, si se puede serlo en este caso, ingresando camiones del municipio con la identificación del municipio. ¿Es así? Sí, porque es así, porque ahí nosotros siempre denunciamos que el máximo responsable de lo que está sucediendo ahí es el municipio de José Paz, y también incluimos muchas veces en esta denuncia al gobierno provincial, a los organismos de control que tiene la provincia de Buenos Aires, que tampoco controlan este tipo de basurales, pero sí el que arroja ahí basura en ese predio es el municipio de José Paz, que es el que permite. Porque ingresan sus camiones, primero porque son los camiones del municipio los que más ingresan a ese predio, que encima tienen la leyenda, bueno, de José Paz limpio, pero que terminan depositando mucha de la basura que se junta en José Paz, lo terminan tirando en ese predio. Ellos supuestamente lo que argumentan es que tienen el permiso para tirar tierra y para tirar ramas. Pero no solamente tiran tierra, tiran ramas, sino que tiran un montón de cosas. Y lo que vienen realizando hace un par de años, luego de que nosotros desde Vecinos Unidos venimos denunciando, organizándonos para erradicar este basural, para que se sanee el predio, para que se transforme en un espacio verde o en un proyecto que sea beneficioso para los vecinos y no en este basural. Lo que vienen haciendo ahora es transformar un poco todo lo que es lo visible. Yo lo mencionaba en la audiencia pública que tuvimos participando en La Plata el otro día, de que ya no es el clásico basural que está la basura por arriba y se ve todas las bolsas, los plásticos, las ramas, sino que lo que van haciendo, están haciendo en los últimos tiempos es, mediante máquinas que también son municipales, es ir enterrando la basura constantemente a medida que va entrando. La van enterrando, entran los camiones, hacen un tipo como un agujero, deben hacer como un pozo, van tirando la basura ahí, van tapando, tapando, y lo que hicieron es elevar el nivel del terreno de ese predio, que antes, te repito, era un cauce natural de lluvia, para que el barrio no se inunde, era un cauce natural hacia el arroyo Pinazo, hoy está el predio en algunos niveles casi como 5 metros, 4 metros por encima de lo que es el barrio. O sea, el nivel de basura que se va enterrando, que es un problemón, la basura en José Paz es un problema por todos lados, hay muchos micros basurales, hay mucha basura que se genera en José Paz, y mucha de esa basura que se genera no se termina yendo al Siamese, sino que un sector termina yendo a este predio, que está pegado a un montón de barrios donde vive la gente y que los termina contaminando. Te voy a preguntar, Iván, sobre si en algún momento, ya mencionaste vos que los organismos que supuestamente están destinados a controlar, en este caso en particular, no han controlado y quizás en muchos otros pase lo mismo. Pero ustedes han usado, por ejemplo, el formulario de denuncias del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires para hacer la denuncia por las emisiones, la quema, toda la problemática que traen los basurales. Sí, nosotros hemos hecho denuncia en lo que era el OPDS, el ADA en su momento. Ahora estamos Autoridad reorganizándonos del para agua, hacer ¿no? Estamos muy de metidos autoridades en de. el tema, pero aquí nos van a escuchar gente que es quizás la primera vez toma contacto con realidades muy concretas de lo ambiental y que no queda solamente en cuidar el planetita, sino en cuidar a la gente, ¿no? Claro, Entonces, cuando vos sí. decís ADA, estás usando una sigla que es la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso solo quería Claro, aclarar. que le corresponde esa parte porque está pegado al arroyo Pinazo, entonces
el ADA tendría que actuar también. Bueno, el OPS hemos hecho denuncias, pero la verdad es que, bueno, ahora está el Ministerio de Ambiente también, que nosotros vamos a realizar denuncias, o hemos hecho denuncias, porque bueno, ahí hubo un traspaso OPS, Ministerio de Ambiente, pero en sí el basural sigue funcionando. Hace poco estuvo la Policía Ambiental también en el predio, pero no, pero sigue funcionando, o sea, el basural sigue funcionando, se sigue enterrando basura, siguen entrando los camiones, sigue trabajando las máquinas ahí adentro. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y la realidad por la que también nosotros denunciamos al gobierno de la provincia también, sea el de Vidal o sea el de Kicillof, cualquiera de los dos, no hay mucha distinción en este sentido, es que nosotros vemos que no solamente hay, porque no es un problema solamente de José Paz, sino que se repite en un montón de lados, basurales a cielo abierto, que parece que están permitidos en todos los distritos, en algún campo, o en barrios totalmente carenciados, ¿no? O en los límites de los distritos. Nosotros acá conocimos, por ejemplo, la gente que viven cerca de José Paz, los de Malvinas Argentinas, en el barrio, en el campo de La Juanita, que es un basural también gigante que hubo, que en la pandemia lograron los vecinos cerrarlo, una asamblea logró cerrarlo, pero todavía no hay ningún tipo de saneamiento del predio, y se está viendo, pues, qué se va a realizar. Está en el basural gigante que hay en Luján también, que lo estuvo participando los vecinos de Luján el otro día, la audiencia pública en La Plata, donde estuvimos exponiendo todos los conflictos socioambientales que hay en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron los del basural de Luján. En Pilar, en su momento, hemos conocido que había como tres, cuatro basurales grandes. Y esto se repite lamentablemente en toda la provincia de Buenos Aires. Hay basurales en casi todos los distritos, muchos, muchísimos más grandes que el de San Atilio, que el nuestro tiene más o menos 20 hectáreas de grande, que es grande, es gigante. Y casi, si los extendés mucho más, hay en todo el país también. El SEAMS está totalmente colapsado. Muchos de los vecinos que viven cerca del SEAMS tampoco no quieren más al SEAMS. Es muy, muy delicada toda la situación de la basura, y bueno, nosotros estamos en esa lucha en nuestro territorio, tratándonos de unir con otra gente que también está peleando en otros lugares, con estas consignas que tenemos, que son erradicación del basural, saneamiento del predio y recuperación del espacio por parte de los vecinos, que creemos que es algo que se puede realizar. Si hay voluntad política, pero lo que vemos es que no hay voluntad política para realizarlo. Porque si hubiera voluntad política, esto rápidamente se podría solucionar, porque hace 6 años querían poner un matadero municipal, que el barrio no dejó que lo ponga porque era una industria categoría 3, pero también contaminante y esas cosas. Entonces el barrio no dejó que se lo instalaran, y esa vez cuando quisieron instalar el matadero, lo limpiaron en una semana al predio. Es verdad, no había tanta basura como había en ese momento, pero nosotros estamos convencidos de que si hay voluntad política, se puede empezar a erradicar este basural y empezar a recuperar el predio, sanearlo, que sea algo para la gente que no sea perjudicial, o sea, que sea algo lindo. En José Paz necesitamos también espacios verdes, mucho más espacio verde de lo que tenemos. Obviamente. Volviendo ya a la cuestión concreta de los estudios realizados, me decís que estuvo la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes reclamaron a la policía conocer qué estuvo haciendo allí en el predio, si estuvo tomando muestras, si llevó a analizar o no? En fin, ¿qué datos pudieron recolectar ustedes como vecinos de la presencia de la policía ecológica allí en el predio? Sí, nosotros lo que sabemos es que estuvieron tomando muestras del agua, Bien. pero no en la parte donde está el basural profundo, sino en otras partes que capaz que no están tan llenas de basura, sino en más límites que no, o sea, no están tan contaminadas, como hay otros focos que sí están, la tierra mucho más, con más basura. Y lo que sabemos después
es que hay, desde la pandemia más o menos, que hay como un, no me acuerdo cómo es, pero es como una intimidación más o menos de lo que era el OPDS al municipio para que contrate como tecnología para tratar lo que arroja en ese lugar. O sea, no es que no le prohíben tampoco arrojarlo, ellos le permiten, le habían permitido que arrojen ramas y tierra, pero no solamente era eso lo que arrojaban, o sea, arrojaban muchas cosas más. Nosotros, para nosotros arrojaban. ¿Ustedes tienen ese documento por el cual la provincia lo intima al municipio a ser más cuidadoso con ese tema? Sí, creo que sí. Nosotros lo tenemos. Bien. Hay una chica que se encarga más en la comisión Está de los perfecto. temas Sí, sí, legales, sí. más que yo me encargo más de otra cosa, pero sí creo que tenemos el. Sí, por eso Es sabemos o importantísimo. lo vimos Sí. en algún documento, pero sí que. Análisis de aire al momento de estas quemas, ¿se registró por parte de la provincia de Buenos Aires o por parte del municipio? No, creo que no, y No. no sabría decirte, pero me parece que no. Como Vos sabés que años atrás, cuando se supone que estábamos bastante atrasaditos en la cuestión de conciencia ambiental y todo lo demás, la provincia de Buenos Aires tenía una unidad de respuesta rápida que si vos hacías la denuncia y varios vecinos te seguían con esa denuncia, generaba como una especie de turbulencia donde se veía obligado la provincia de Buenos Aires a derivar a tu barrio donde está el problema, la unidad de respuesta rápida, y venían con equipos de monitoreo de calidad de aire. Ahora Ah, eso mira. ya no está más. Estamos tirando todo para atrás. Es un retroceso terrible. Y eso ya lo veo en varios conflictos ambientales que hay a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, donde no hay una presencia en momento crítico de equipos de medición de calidad de aire en el in situ, en el lugar, en el momento en que ocurre. En fin, imagino que tampoco del agua hay mucha información en cuanto a análisis de calidad físico-química, ¿no? No, por lo menos algo estudio a lo que nosotros hemos podido acceder, no hemos encontrado. Sé que, bueno, hace poco vino, habrá venido ADA o el AISA, pero sí que hicieron, alguna de las dos de esas dos organizaciones hicieron una perforación para ver el tema del agua, pero como te digo, no fue en el basural profundo, sino en un lugar un poco más, menos contaminado, pongámosles entre comillas. Pero bueno, todavía habrá sido reciente y no tenemos acceso Sí. a los estudios, pero yo me imagino que debe ser un agua súper contaminada, ¿no? Y sí, yo la recomendaría en base a la experiencia propia que tuve, ¿no? Y que sigo teniendo, desgraciadamente es así, la lucha continúa siempre. Es necesario acudir, solicitar, reclamar a través de esta oportunidad que da la ley de acceso a la información ambiental, reclamar esos resultados y tenerlo como elemento de mucho valor estratégico en la lucha, porque es información de todos nosotros, de todo el pueblo. Les recomiendo encarecidamente que busquen eso. Y hablamos siempre de ambiente y el tema de salud, vos mismo lo mencionaste. Las áreas de salud a nivel municipio, a nivel provincial, ¿se hicieron cargo de la situación? ¿Bajaron a tomar, a hacer un control epidemiológico entre las manzanas barriadas, la barriada más expuesta al basural, más próxima al basural? Mira, no, te diría que No. no, te diría que no, o que nosotros por lo menos no accedimos y nunca se nos informó que anduvieron gente del municipio, nunca lo vimos eso, de lo que venimos nosotros luchando. Sí, lo que nosotros vamos a hacer en algún momento, vamos a realizarlo nosotros por nuestra cuenta, porque también es una cuestión que siempre cuando hablamos con alguien nos dice, bueno, ¿y cuáles son? Nosotros sabemos, o sea, empíricamente sabemos que hay mucha gente que tiene, muchas familias que tienen problemas con enfermedades respiratorias
cutáneas, estomacales. Eso lo sabemos empíricamente, no lo tenemos, no, nunca lo sistematizamos. Es un trabajo que vamos a realizar ahora porque son datos muy importantes para nosotros, pero no, nunca lo vimos que el municipio lo haya realizado. Y también lo que tiene es que todo el sistema de salud del municipio también es bastante precario en ese sentido, ¿no? Las salas, por ejemplo, yo pertenezco también, aparte de pertenecer a con la Comisión de Vecinos Unidos de San Atilio, formo parte también de la Asamblea en Defensa de las Salitas, porque están totalmente vaciadas los sistemas de salud en José Paz, especialmente las salitas, que son las que están en los barrios. Faltan profesionales, falta infraestructura, faltan un montón de insumos. Claro, sí, y bueno, por ejemplo, qué sé yo, estuvimos denunciando la falta de pediatras, por ejemplo, con lo importante que son los pediatras en nuestro distrito. En casi la mayoría de las salas faltan pediatras, hay hospitales intermedios que se crearon hace un par de años, pero también tienen esto de que le faltan profesionales, que están vaciados cuando se va a atender y quizás no encuentra el profesional que requiere. Entonces todo un conjunto sistemático de la salud vaciada, el barrio contaminado por este basural, la falta de servicios básicos como es cloaca, agua potable, pavimentos o calles en buenas condiciones, una falta de recolección de basura también que sea sistemática, que sea buena. O sea, hay muchas veces que el camión no pasa o hay lugares en los que el camión no pasa, falta de una política ambiental de parte no solo municipal, sino provincial y hasta nacional, que resolvería muchos de estos temas, la falta de articulación con actores del municipio, con, por ejemplo, los carreros, para también que no arrojen basura o que no armen microbasurales, que esa basura que se tira se pueda recuperar algo. O sea, un montón de problemas muy sistemáticos que hay en nuestro distrito, que seguramente no sean solamente de nuestro distrito, sino que sean también de otros distritos. Otros andarán mejor, pero bueno, esa es más o menos la situación que nosotros tenemos hoy. Sí, y Iván, para no extenderme demasiado, porque vos tenés muchas actividades que cumplir, que desarrollar, te cuento que cuando edite este material y lo pueda publicar en el canal de Terra Talks News, Noticias de Desamparo Ambiental, voy a utilizar esto, que es una publicación que hace 2015, creo, sí, 2015, lo hizo una organización que nuclea a empresas que están en el tema de los residuos sólidos urbanos. Y habla sobre la amenaza para la salud en el caso trágico de los basurales. Y se hace específica referencia a la quema de basurales. Ahora yo digo, ¿por qué es especial esto que te señalo, este material bibliográfico? Porque lo dicen los que están en el tema de la basura y los que han estudiado el asunto, y ahí no hay tu tía, ahí es lo que ellos han tomado como conocimiento en base a el análisis científico de las emisiones que se producen al aire, a la atmósfera, al suelo, al agua, de estos contaminantes que surgen de los incendios de basurales o quema de basurales. Y finalmente te digo que cuando hablamos de salud, los hospitales públicos solo pueden producir actividades como análisis, digamos, de rutina. Los análisis de rutina nunca van a poder darte información sobre qué contaminantes invadió tu cuerpo o el cuerpo de tus vecinos. Hay análisis específicos, toxicológicos, ambientales, que se realizan en puntos estratégicos, como son, por ejemplo, farmacia y bioquímica, que cuenta con un laboratorio que puede desarrollar ese tipo de investigación. Ahora bien, siempre te van a preguntar, ¿y a qué está expuesto cuando usted consume agua?
y a qué hay en el suelo y qué hay en el aire. Bueno, lo que hay en el aire, por lo menos aquí lo sabemos. Eso puede ayudar bastante a un laboratorio que decida hacer estudios que seguramente no van a ser gratuitos. Pero es una lucha terrible. Como verás, se abren facetas en un terreno donde la provincia de Buenos Aires, los municipios, no quieren relacionar ambiente con salud. Porque ahí se abre un panorama realmente trágico, y extenso, muy extendido. Por último, te pregunto, ¿cómo viven el impacto en el aire, al menos, las escuelas que hay en la zona? Porque hay al menos 4 o 5 escuelas primarias, secundarias, en los alrededores del barrio San Atilio, ¿no es así? ¿O estoy equivocado? Vos sos del lugar. Sí, no, en San Atilio hay alrededor de cuatro, sí, dos escuelas grandes en el barrio de San Atilio. Hay una escuela que prácticamente está enfrente del basural, que es Oh, Dios. un instituto privado, que es el Copelo, está del lado de Derqui. Y después hay un montón de jardines de infantes, hay como cuatro, sí, más o menos cuatro jardines de infantes en el barrio de San Atilio. Están construyendo una escuela en el barrio de Néstor Kirchner ahora, también que es un lugar para donde va el humo y la basura. En su momento han trabajado con este tema de la basura, o sea, han venido grupos científicos, por ejemplo, urbanistas, a trabajar con el tema de la basura en las escuelas para concientizar y a los chicos y trabajar con ellos. Nosotros tenemos desde Vecinos Unidos y también ahora hemos venido trabajando, coordinando mucho, formado parte también de lo que es la METRAM, que es un movimiento ecológico acá de José Paz, que es de todo el distrito de José Paz. También venimos trabajando con ellos y también tenemos la idea también de trabajar en las escuelas acerca de lo que es el problema de la basura con los más chicos. Es un proyecto que queremos impulsar de hace tiempo y que cada vez se hace más fuerte y necesario. Pero bueno, muchas veces las instituciones, lamentablemente en el reclamo, no se hacen mucho eco, y yo creo que si se harían más eco, creo que esto cambiaría un poquito más porque tienen mucho más peso que... o sea, tendría mucho más peso nuestro reclamo, ¿no? Totalmente. Que nosotros lográramos que las instituciones también se pongan a la cabeza, porque lo hicieron cuando fue el tema del matadero, sí se pusieron a la cabeza y estuvieron ellos a la cabeza acompañando grupos de vecinos, tanto de Derqui como de José Paz, a las instituciones principalmente, que no querían el matadero, pero con este tema del basural no ha pasado lo mismo. Ojalá que esto se modifique porque eso sería fundamental para nosotros, Totalmente. para la pelea contra el basural, pero bueno, venimos teniendo apoyo de otras organizaciones ambientales con las que nos venimos reuniendo, de tanto de la provincia de Buenos Aires como de acá de la zona más cercana a la nuestra, juntándonos con organismos como la METRAM, teniendo apoyo de diferentes sectores y el Sectores. apoyo de los vecinos, así que eso es fundamental para seguir en esta pelea que es dura, que no es fácil, que ya lleva mucho tiempo, que esperemos que se solucione dentro de poco. Y bueno, yo te agradezco, Ángel, por brindarnos este espacio, para que nosotros nos expresemos, para que difundamos y visibilicemos lo que está pasando en José Paz, que lamentablemente, como digo, no es solamente pasa en nuestro distrito, sino que pasa en muchos lugares y bueno, que esto, los basurales no son cosas naturales y que tienen que ser eliminados para que la gente tenga una buena calidad de vida y acceso a un ambiente sano. Eliminados o gestionados como corresponde, ¿no? O gestionados como corresponde, claro, pero que no Con afecten a los control, vecinos. con un control de parte del Estado, pero también coparticipado con el entorno, con la población que está interesada en que ese control
se ejecute de forma correcta. Te preguntaba por lo de las escuelas, porque vos sabés que al menos dos veces al año las escuelas hacen un análisis de control de calidad de agua. El primero que hacen es a nivel físico-químico. Sería bueno saber, de algún modo, si los resultados de esos controles físico-químicos del agua que se usa en la escuela, o no se usa, como sea, pero sería bueno saber si el agua que se emplea en la escuela se conocen los resultados de esos análisis físico-químicos, y sería bueno conocer qué es lo que buscan en ese análisis, ¿no? Porque también podría ingresar como conocimientos que serían de gran valor para la lucha de ustedes. Es un buen dato, no lo tenías. Sí. Es una vez físico-químico y bacteriológico, y la segunda vez, después de las vacaciones de invierno, por ejemplo, es de tipo solamente microbiológico. Son importantes todos. ¿Sí? Tómenlo en cuenta porque puede ser de mucha utilidad. Cuenten conmigo y ojalá que esta no sea la única vez que nos encontremos y que sirva Terratox News como una especie de canal de visibilización permanente de la situación de ustedes allá en el barrio San Atilio y la problemática de los residuos mal gestionados. Te agradezco mucho, bueno, Iván. No, muchísimas gracias a vos, Ángel. Bueno, saludos a toda tu audiencia y sí, seguiremos conectados y charlando. Muchísimas gracias. Muy bien, que anden muy bien. Saludos a todos. Fuerza. Igualmente. Gracias. Saludos. Gracias a vos.